Hola y bienvenidos a un nuevo programa de La Mecedora. El programa de hoy va relacionado con este cuadrito, que es la chapa de un ROS de carabineros. Sabéis que el ROS es la prenda de cabeza de los militares antiguos. A raíz de la ambientación de mi próxima novela, en la cual los carabineros tienen importancia, me he dado cuenta que es un cuerpo que es un gran desconocido y ha hecho una labor sensacional en España. Así que hoy hablaremos de los carabineros. Y antes de empezar, no os olvidéis suscribiros al canal y marcar la campanita para estar al día de todas las actualizaciones. Venga, comenzamos en un momento. Detrás de mí está el único monumento que existe en España en homenaje al Cuerpo de Carabineros. Está en San Lorenzo del Escorial, en la provincia de Madrid, en el Parque de Terreros, a 5 minutos andando del monasterio. Se erigió en 1929 en conmemoración de los 100 años de fundación del cuerpo. Moralidad, lealtad, valor y disciplina, dice su lema. Como veis, está vestido de uniforme, con su característico ROS y su fusil, y con la mano derecha sobre los ojos para otear el horizonte en un gesto de alerta y vigilancia, símbolo de las funciones que ejercía dicho cuerpo. ¿Pero quiénes eran realmente los carabineros? Dejemos por un momento San Lorenzo del Escorial y viajemos al mundo del contrabando. Los carabineros fueron un cuerpo cuya misión fue la seguridad y vigilancia de las fronteras y la lucha contra el contrabando. El diccionario de la Real Academia define el contrabando como la actividad ilegal que consiste en comerciar con productos sin pagar los impuestos correspondientes, en especial los impuestos aduaneros. No nos vayamos excesivamente lejos. Bueno, solo un poco, ¿eh? Desde siempre se intentaron articular sistemas de control, pero es Carlos III, en 1784, el que crea la Dirección de Rentas para velar por el cumplimiento de las leyes fiscales. Y lo crea con un cuadro de funcionarios que, bueno, según parece, más se preocupaban de su beneficio personal que del de la corona. Como la cosa no funcionaba, pues Carlos IV crea el Resguardo General de Rentas, que también, en vez de aliviar el tema del contrabando, lo que hace es incrementarlo, propiciando que durante la Guerra de la Independencia, desde 1808 hasta el 14, se produjera el apogeo de los grandes clanes del contrabando, ¿no? los que llaman los cerratos en Zamora, chesos y ansotanos en el Pirineo Aragonés o escopeteros en Andalucía Baja. Es Fernando VII el que pensó ya crear un cuerpo específico a nivel nacional, y así, por Real Decreto de 9 de marzo de 1829, quedaros con la fecha, se funda el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, con la misión de hacer la guerra al contrabando para prevenir o atacarlo vigorosamente, decía, en sus puntos de generación, y perseguirlo en todas las direcciones hasta su exterminio. Ya tenemos aquí a nuestro protagonista. El año de nacimiento, 1829, y su recorrido llegará hasta 1940, en el que será disuelto y sus miembros encuadrados en la Guardia Civil. Pero bueno, eso os lo cuento un poquito más adelante. Es decir, 111 años de historia. La organización y puesta en funcionamiento del cuerpo se encargó al general don José Ramón Rodil, que es considerado su fundador. Tenía ya un carácter plenamente militar y estaba compuesto por 12 comandancias principales, de acuerdo, lógicamente, con la división militar de las provincias fronterizas y marítimas. El cuerpo se creó, como digo, bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra, siendo pues de este toda la competencia en lo concerniente a servicio, haberes, gratificaciones, en fin. Esta dependencia lo que hizo fue que favoreció rápidamente que se produjeran pues grandes resultados. Como todo cuerpo, a lo largo de su historia pues pasará por muchas vicisitudes y sufrirá pues varias remodelaciones, e incluso hubo momentos en los que prácticamente perdió su carácter militar, llegando a transformarse en 1833 en los carabineros de la Real Hacienda después de la Primera Guerra Carlista. Organismo
que era totalmente de carácter civil y que supuso un gran declive en sus misiones. Tras este bajonazo, pues su fundador, el general Rodil, cuando llegó a presidente del Consejo de Ministros, les encargó a otro mariscal en 1842, al mariscal don José Martín Iriarte, que reorganizara toda la institución y se formó el Cuerpo de Carabineros del Reino. Este sí que es importante. Con carácter puramente militar y depurando a todo el personal del cuerpo que anteriormente no había dado la talla en su misión. Los carabineros eran gente ruda y debían haber servido previamente en el ejército o en las milicias. Debían ser ágiles, rápidos y fuertes. La franja de edad para ingresar estaba entre los 19 y los 35 años, siendo necesario saber leer y escribir, tener un certificado de buena conducta, otro médico y estar soltero o viudo sin hijos. Esto os sonará de alguna que otra mecedora anterior. En fin, es decir, que no debían de tener obligaciones familiares y tenían un compromiso mínimo de permanencia de al menos 6 años. Una curiosidad, en 1881, en la comandancia de Murcia y ante la escasez de personal, se convocan plazas de carabinero, pero como no había suficientes solteros, se dejó presentar a los casados con un certificado de buena conducta expedido, ¿por quién? Por su mujer. El trabajo del carabinero era duro y arriesgado. Había puestos fijos y puestos móviles y siempre limitados en el tiempo para evitar la apatía y el contubernio. Recordemos que su misión era costas y fronteras, así que podemos imaginar los lugares más inhóspitos en los que tuvieron que desarrollar su misión. Incluso hubo una época en que se hicieron cargo de las torres de vigilancia costera situadas en lugares prácticamente inaccesibles. Todavía podemos ver alguna por la costa. Inicialmente se formaban en las escuelas de instrucción primaria que estaban situadas en las cabeceras de las comandancias, hasta la creación en 1863 del Colegio de Carabineros Jóvenes, que se nutría ya de huérfanos de carabineros y que fue realmente donde se forjaron pues, los mejores componentes del cuerpo. Se trasladó a San Lorenzo del Escorial, convirtiéndose en 1895 en el Colegio Alfonso XIII para huérfanos de oficiales y tropa. San Lorenzo del Escorial sería referente para todo el cuerpo, ya que allí también se crearía la Academia de Oficiales. Los carabineros, además del cumplimiento de su misión principal, se vieron envueltos en todos los conflictos por los que pasó nuestra querida España. Las guerras carlistas, África, Cuba, Filipinas, en fin. En todas hubo carabineros demostrando su valentía y heroísmo. Pero bueno, vamos a ver algunas curiosidades e ideas fuerza. Había carabineros de infantería, caballería y los carabineros del mar, que llamaban marinos, encargados de las falúas de los puertos. Pensemos en la cantidad de contrabando que entraba por el mar, se intentaba introducir de él. Más curiosidades. En el cuerpo se encuadraron mujeres, las llamadas matronas, encargadas de los registros del personal femenino y tienen el honor de ser los miembros femeninos más antiguos de un cuerpo policial español. Y por lo tanto, con motivo de la unificación con la Guardia Civil en 1940, los componentes femeninos de mayor antigüedad del mismo. Otra curiosidad. Los oficiales. Los tenientes de carabineros provenían de dos vías. Por un lado, de los sargentos del cuerpo que superaban los estudios en la Academia de Oficiales del Escorial y, por otro lado, de la oficialidad del ejército de las armas de infantería y caballería que lo solicitaran, figurando ambos en una misma escala. Imaginaros muchas de las labores que realizaba la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, resguardo fiscal, fronteras, contrabando, etc. Pues bueno, todas estas misiones fueron las que realizaba el Cuerpo de Carabineros. Podríamos contar muchísimas cosas más de este cuerpo, pero bueno, yo me conformo con que simplemente les hagamos un pequeño reconocimiento a su labor y existencia. El final de la Guerra Civil supuso el comienzo del fin del Cuerpo de Carabineros. Como en toda Guerra Civil, las divisiones entre sublevados y fieles produjo un cisma difícil de curar.
El 15 de marzo de 1940, Franco disolvía el cuerpo encargando de sus misiones a la Guardia Civil, que por cierto, se salvó también de la disolución por los pelos, aunque eso es cuestión para otro programa. En fin, todo el personal quedaba encuadrado dentro de la Guardia Civil y los carabineros quedaban oficialmente disueltos, desapareciendo 111 años de historia de una ejemplar institución, custodia de fronteras y legalidad. Quedaría mucho por contar sobre ellos y en estos pocos minutos pues no da para más. Lo que sí que os anuncio es que en la próxima novela, desde luego, los carabineros tendrán su cuota de importancia. Recordad que todo lo que vemos hacer hoy en día la Guardia Civil sobre fronteras o resguardo fiscal lo hicieron durante 111 años los carabineros. Terminamos. Como siempre, ha sido un placer pasar este rato con vosotros y poder compartir, en este caso, un trocito de mi historia más cercana. Aprovechad y acercaros cuando podamos y nos dejen a San Lorenzo del Escorial, muy cerquita de Madrid, y además de visitar el monasterio, pues acordaros que es el sitio de referencia de los carabineros. Gracias amigos, nos vemos pronto, un saludo.